L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha estat entrevistat aquest dimecres per l'emissora local de Badalona, Ona Mar FM, en col·laboració amb els redactors d'aquesta casa, Badanotis. Durant l'entrevista, l'alcalde ha parlat de la situació econòmica de l'Ajuntament en saber-se des de fa pocs dies la condició que li imposa el govern central si vol acollir-se al Pla Estatal de Finançament del Deute. Segons aquesta condició, el pressupost municipal s'hauria de retallar 10 milions d'euros. Me obliguen a recortar 10 millones más de euros, va a ser traumático para la ciudad. Al final, un ayuntamiento es como una familia. Si en una familia entra una nómina de 1.000 euros, lo que tú no puedes hacer es, de forma constante, año tras año, gastarte 1.500, porque al final es que acaba petando, y es lo que ha pasado en Badalona. En Badalona, durante muchos años, ha dicho que se estaban ingresando 160 millones cada año, cuando la realidad no era así. Al final, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que los bancos tenemos dificultades para que nos den préstamos, una deuda importante y un déficit espectacular. Y prueba de todo esto es que todos los ayuntamientos tenemos que enviar las facturas que hay pendientes de pagar por parte del ayuntamiento a los proveedores, a los talleres, a los industriales, a los señores que nos hacen la limpieza, y Badalona ha sido la que ha enviado más. A cambio, ¿qué es lo que te dice el gobierno? A Badalona y a todos los municipios de España. Yo les voy a pagar las facturas de sus proveedores, ustedes, ayuntamiento, me la van a pagar a mi estado en 10 años, pero a cambio tienen que hacer un presupuesto que se ajuste a los ingresos reales. No a lo que ustedes dicen que van a ingresar, sino a los ingresos reales de los últimos 3 años. Y los ingresos reales de los últimos 3 años son 140 millones de euros. Cuando se estaba diciendo que se estaban ingresando, que se iban a ingresar 160. ¿Qué es lo que yo he hecho, mi gobierno? Cuando hemos entrado en el presupuesto del 2012, ya hemos rebajado el presupuesto un 6%. Pero si yo tengo que llevar a cabo otro ajuste, o sea, el presupuesto del ayuntamiento en estos momentos está en 150 millones de euros. Y el Estado me está diciendo, lo que usted ha ingresado en los últimos años son 140. Por tanto, tiene que bajar hasta los 140. Si yo tengo que bajar de golpe los 140, teniendo presente que ya he bajado un 6%, la verdad es que va a ser muy complicado. Y yo la única solución que veo es vender patrimonio, reducir empresas municipales, reducir capítulo personal. Pero aún así nos salen los números. Altres temes tractats durant l'entrevista han estat la situació actual de l'edifici Torremena al barri de Llefià, així com el distanciament amb algunes entitats de Llefià. Hay dos plantas, ¿por qué? Porque lo que se hizo es gastarse 300 millones de las antiguas pesetas en acondicionar Torremena, pero no se pusieron los servicios. Línea de teléfonos, etcétera. Entonces, ni las sillas, ni el material necesario. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Ahí tenemos una serie de entidades que están politizadas, la mayoría de ellas, y que, bueno, han decidido hacer un pulso al gobierno municipal. Bueno, pues oye, me parece muy bien, ya ellos mismos. Nosotros lo que estamos diciendo es que Torremena no puede ser de ninguna entidad. A Torremena tienen que ir entidades y tienen que compartir los espacios. 2 horas a la semana una entidad, 2 horas otra, etcétera. ¿Para qué? Pues para que todas las entidades las puedan utilizar. En aquest sentit, ha avançat que en els propers dies s'anunciaran novetats respecte a Torremena. Creo que en Torremena tengo una idea en mente que estoy seguro que a los vecinos de Badalona, pero especialmente a los vecinos de Llefià, si se puede concretar, les gustará y que podremos anunciar en las próximas semanas. Sobre el tema de la comunitat musulmana, Albiol ha destacat que es vol acabar amb els resos al carrer, en concret a la plaça Camarón de la Isla, i ha explicat les alternatives proposades a aquesta comunitat. En una plaza y en una pista deportiva del barrio de San Roque, desde hace 5 años, se utiliza cada viernes para rezar. Yo cuando entré al alcalde dije que esa situación no es aceptable, y les dije, oye, empezar a buscar sitio donde sea, de acuerdo con la legalidad, pero en la calle y en una pista de deportes no se reza. Se puede rezar un acto puntual una vez al año, pero no cada semana. No parece que no me hicieron mucho caso. Les volvimos a decir hace unas semanas, oye, empezar a buscar, porque en primavera, tanto sí como sí, los rezos en medio de la calle se van a terminar.
bueno, estamos dialogando, yo creo que no vamos por mal camino. Y dije, oye, buscar una alternativa, buscar una nave en un sitio que no moleste, acondicionarla, os la pagáis vosotros y lo resolvemos. Hicimos esa una relación de naves que sabíamos que estaban en alquiler, en zonas que no molestaban, vacías, etcétera, para que se pusieran a mirar y se pusieran en contacto con los propietarios para alquilarla. ¿Qué es lo que les hemos dicho? En primavera, los rezos en la calle se han terminado. Y si hay algunos, porque llevamos 5 años así, pues si hasta ahora no se ha hecho nada, como el mercado de la miseria de San Roque, pues ahora sí que se va a hacer. L'alcalde ha volgut destacar la seva intenció d'acabar amb els problemes de determinats barris, com ho són la delinqüència i la inseguretat, i tot i que ha admès que encara continuen els problemes, s'està actuant en aquesta direcció. Cuando yo llegué, en la calle habían 90 policías en los 3 turnos. La reestructuración que hemos hecho, con datos oficiales, hay 160 guardias urbanos en la calle, solo de Mossos d'Esquadra. Hemos pasado de 90 a 160. Hemos puesto los guardias de barrio, que antes no estaban. Estaban hace 20 años, los sacaron, los hemos vuelto a poner. Hay la furgoneta de los antidisturbios, los Omega, los antidisturbios, que actúan bastante cuando se les necesita. Yo creo que hay una mejora en lo que se refiere a la Guardia Urbana de Badalona y la presencia en la calle, en la salida de los colegios, etcétera. Si usted me pregunta, ¿se han resuelto los problemas? No, evidentemente que no se han resuelto los problemas. Y si yo dijera lo contrario, estaría engañando a las personas que me están escuchando. Si usted me dice, ¿se está trabajando para resolver los problemas? Yo le digo que sí. Estamos trabajando, estamos tomando medidas y yo creo que la situación la vamos mejorando poco a poco.